estamos de regreso con más información, pero esta vez en cuanto a los deportes, como siempre, con mi amigo querido Enrique Corona, el Pantera. ¿Qué nos tienes para el día de hoy? Hola, Silvana, ¿qué tal? Un gusto saludarte, amigo televidente. Es viernes, fin de semana, por lo tanto, tenemos mucho deporte, ¿no? Y es que en México arranca la jornada número 8. Así es, Javier Morales, amigo, es jugador de quien jugara en el Real Soleil, se va a mudar a Miami. Le voy a dar los detalles más acá adelantitos. Es que vamos a comenzar con la vecindad del Chavo del 8. Ahora sí que, como decía el Chavo del 8, fue sin querer queriendo. Le cuento que el Club América, tanto en su plantel varonil como femenil, amigos, se tomaron la foto oficial del Clausura 2019 en la vecindad del Chavo del 8, programa que durante casi 20 años estuvo protagonizado por Roberto Gómez Bolaños y compañía. Mientras acá en la NFL, amigos, acusan al dueño de los Patriotas de prostitución. Así como lo escucha la policía en el estado de la Florida, acusó al dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra, amigos, Robert Kraft, con un delito menor por solicitar el servicio de prostitución, y reveló que, bueno, cuentan con video en el que aparece pagando por un acto sexual dentro de una sala de masajes ilegales. Ahora pasamos a la MLS, amigos, ya que nuestro amigo Javier Morales se acuerda de él. Claro que se acuerda de él, ¿verdad? Él es jugador del Real Soleil. Javier Morales, amigos, se hará cargo de la academia del equipo de David Beckham. Así que, como lo escucha, amigos, quien fuera campeón con nuestro equipo se va a unir al Club Internacional del Fútbol de Miami para hacerse cargo de la formación de talentos. Así lo anunció hoy viernes dicho club. Morales llega procedente del FC Dallas, donde, bueno, el año pasado fue entrenador del equipo sub-13, que por cierto se coronó campeón en un torneo en México. Cerramos con la Liga MX, que esta noche, amigos, arranca la jornada 8 con dos partidos: Atlas contra Tigres y Veracruz, que va contra Cruz Azul, equipo que, bueno, tras su eliminación en la Copa MX, llegaron a Veracruz sin mucho tiempo para lamentarse, pues estarán abriendo esta jornada, amigos, contra Veracruz. Así es que escuchemos a Roberto Alvarado a su llegada al puerto. Bien, estamos bien motivados y, bueno, con ganas de ganar el partido del viernes. ¿Qué tan difícil han sido los últimos días para ustedes como equipo? Pues sí, es complicado, ¿no? Por no ver el triunfo, pero bueno, vamos, tenemos que trabajar y vamos a dar lo mejor para poder regresarnos contentos a casa del viernes. No quiero ni pensar, Silvana, si el Cruz Azul pierde hoy contra Veracruz, porque entonces sí estarían despidiendo al técnico del equipo Cruz Azulino, que no ha dado muy buenos resultados en esta temporada, y perder con Veracruz sería algo catastrófico. Catastrófico, mi querido Enrique. Gracias por toda esa información deportiva que nos brindas a diario. Ya sabes, su único segmento deportivo local aquí a las 5 y a las 10 de la noche, solamente por Telemundo Utah, el canal 20, señores. Y hoy nuestros corazones queremos compartir, ¿verdad? Antes de despedirnos, están con todos nuestros hermanos venezolanos que están en este momento, pues tratando de reunir toda esa ayuda humanitaria que llegue a su país, ¿verdad? Increíble el concierto que estuvimos transmitiendo hoy al mediodía por la pantalla de Telemundo, amigos, amigas, donde se reunieron miles y miles de gentes allá en Colombia, y con cuánto artista participando en esto, ¿no? Así y nosotros es. Como apoyo, pues también nos estuvimos tomando fotos ahí, acá en el estudio, apoyando a Venezuela con la bandera venezolana, por ahí las puede ver en las redes sociales. Así es, mi querido amigo, ahí podemos ver algunas imágenes del concierto que se ha estado realizando el día de hoy. Cientos de miles de personas reunidas en la frontera, en Cúcuta, Colombia, y hemos podido disfrutar del talento de los artistas y también del apoyo de ellos. Sabemos que mañana aquí los venezolanos en Utah estarán reunidos también para reunir ayuda humanitaria que se espera llegue a su país. Ahí estábamos viendo las imágenes del señor, quien tuvo esa magnífica idea, y como él lo dijo, si podemos mandar a la luna o al espacio personas, ¿por qué no sacar a gente de la pobreza en este planeta? Así es, ¿no? Enrique, gracias por habernos acompañado. Ya sabe, nuestros corazones están con nuestros hermanos venezolanos hoy. Usted cuenta con nosotros.